El mundo de la fotografía, como siempre, de los últimos años ha tenido protagonismo, lo va a seguir teniendo en este programa, en esta recién prácticamente estrenada temporada. Una exposición que durante quizá este verano la pudieron disfrutar en el Museo de Almería, pero se inaugura o se reinaugura este viernes, día 5, a las 8 y media, en La Guajira. Por cierto, que esta última semana están disfrutando los últimos coletazos de esa terraza tan fantástica que tiene este local almeriense. Una exposición de fotografía social que la firma el colectivo Desencuadre, el cual engloba diferentes fotógrafos y fotógrafas. La paridad está casi, casi. Por ejemplo, en esta exposición, que hay 15 firmas, 7 hombres, 8 mujeres, o 8 mujeres, 7 hombres. No sé, ahora lo confirmamos. Inmaculada Romacho, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Fotógrafo desde cuándo? No, yo soy aficionada. Aficionada. A la fotografía. Bueno, pero digo, fotógrafo aficionada. Bueno, pues desde cuándo? No, pero muy recientemente. ¿Sí? O sea, yo he llegado tarde, ¿ha llegado tarde? A este campo. Pero bueno, estoy haciendo lo que puedo. Pero y sobre el momento, todo me entusiasma. En el momento casi, casi cada justo día más. Para inaugurar este colectivo, para fundar. Iniciar, ¿no?, la andadura, claro, con el colectivo Desencuadre. ¿Qué tipo de fotografía le gusta hacer, Inma? Pues a mí me gusta sobre todo fotografía de la naturaleza. Sí. Y luego, pues, algunos experimentos así un poco extraños estoy ahora intentando, sí, de atracciones, ahora le conceptos. Por eso experimento. Pepe Pero Jiménez, eso es muy poquito. Hola, buenas ¿cómo tardes? ¿Cómo está, hombre? Yo mejor que en brazo. Mejor que en brazo. Este señor me ha hablado quizá en los últimos años en su faceta audiovisual, como realizador y como guionista, que me dice que está ahí como un poco aparcadilla. No dejada, ni mucho menos. No, ni mucho menos. Hay proyectos en el cajón. Pero la fotografía también estuvo presente en tu vida siempre, ¿no? De forma aficionada también, evidentemente. Sí, también como profesional. A lo largo de toda mi carrera, la fotografía ha sido también una de las facetas donde he tenido que trabajar, lógicamente, en diferentes proyectos a nivel fotográfico. Claro. ¿Se disfruta la fotografía más que el cine? Se disfruta de otra manera. De Son otra lenguajes manera. Diferentes. Son dos disciplinas que, bueno, aunque comparten herramientas y elementos, a la hora de trabajar son muy distintas. Claro. Sobre todo por aquello de pulsar y estar viendo el resultado, máximo hoy en día, con las digitales, ¿no? Que está viendo en la pantalla el resultado de tu fotografía. Claro, esa ha sido una verdadera revolución, sobre todo en el campo de la fotografía. Claro. Bueno, en el cine también, lógicamente. Antes tampoco se podía visualizar todo lo que se hacía de inmediato, pero en el campo de la fotografía te permite recuperar en el instante y volver a repetir, y bueno, es bastante interesante porque te ayuda a avanzar. Ahora veremos algunas imágenes de esa exposición. Esos experimentos, me decía Inmaculada, que está haciendo, bueno, ¿a qué se refería? Bueno, es una cosa muy incipiente. No, lo que pasa es que veo fotografías que son abstracciones. Entonces me gusta, por ejemplo, ahora estoy trabajando con una colección de troncos de árbol, sí, pero que al mismo tiempo que son troncos de árboles, a mí me representan otras figuras, fantasmales incluso algunas veces, y la verdad es que es un campo interesante, por lo menos a mí me interesa. ¿Cuándo puedo ver esto que me está Uy, contando? Yo que sí, a mí es que no me gusta mucho. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo lo hago para disfrutar. No, pero esto se tiene que ver usted un día aquí, si le parece bien, y, bueno, y vale, mostramos pues cuando vaya más avanzado, no, cuando pero, haya trabajado. No, pero esto que acabo de decir, no, bien sabéis, en fin, yo la afición que tengo a la fotografía es muy, 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 muy normalita, ¿no? Pero cuando uno acerca el objetivo de una cámara a objetos cotidianos, de la vida misma, de la sí, naturaleza, sí, sí, como puede ser el tronco de un árbol, a veces dicen más cosas de lo que realmente vemos, ponernos detrás del objetivo, ¿no? Me da la impresión, sí, que eso es lo que está experimentando. Todo. Sí, 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 cuando se saca una parte bueno, cosas raras. Aquí, cuando hablamos de fotografía social, Pepe, que forma parte de esta colección, y si es posible vamos viendo el cartel y algunas de las imágenes, ¿de qué hablamos? Bueno, lógicamente hablamos primero de fotografía, que como bien sabes, pues bueno, las imágenes fotográficas son superficies con significado, y ese significado un poco es el que le da la connotación social al tipo de fotografía que vamos a ver en la exposición. Decía Wilhelm Flusser, que es uno de los grandes teóricos del siglo XX sobre la imagen, que bueno, en definitiva todas las fotografías se pueden agrupar en tres categorías un poco así a grosso modo, que es la fotografía artística, la fotografía política y la fotografía científica. Un poco esa fotografía social tiene que tener un aliño de cada una de esas cosas, ¿no? Tiene que ser, lógicamente, científica porque indaga y nos cuenta cosas sobre nosotros mismos, de ahí luego el calificativo de social,
tiene que tener su carga política también, incluso puede, alguna vez puede llegar a ser crítica, ¿no? De denuncia. Efectivamente. Denuncia. Pero además tienen que ser fotografías artísticas, que es lo que, lógicamente, para que tengan cierto valor desde el punto de vista estético, es lo que le confiere a la fotografía. Claro. Y estamos viendo algunas de ellas, tema del retrato y rostros inmaculados, el de esta señora, que hablan por sí solos, ¿verdad? Sí, estas fotografías son de Amalia Marín, que es una fotógrafa que ha viajado mucho. De hecho, estas fotografías están hechas en Myanmar, la antigua Birmania, si no me equivoco. Y su obsesión, prácticamente, además del retrato, son precisamente los ancianos y los niños, curiosamente. Esta fotografía simpaticísima es de Francisco Molero, es un fotógrafo que tiene una carga irónica impresionante, se titula Día de Placer. Sí, fíjate, está haciendo un tatu. Esta fotografía es de Paco Carmona, quizás es de la que crea cierta controversia porque no se sabe si no son personas, si puede ser fotografía social, y evidentemente está hablando de un tema que es muy social. La que acaba de pasar es de Ana Cayuela, que forma parte de un proyecto muy interesante. Esta es de Francisco del Águila, junto con esto también, es un fotógrafo excelente que captura muy bien los movimientos y crea una atmósfera bastante interesante. Este también, ¿no? Fotografía. Es de un viaje suyo a Tailandia, eso es el último trabajo que le hemos visto. Esta es de Susana Enríquez, es una fotógrafa también como Inma que ha llegado hace muy poco al colectivo y está haciendo un trabajo muy interesante. Esta fotografía es de María Dolores Triviño, que es una pintora que ella también ha llegado últimamente a la fotografía. Bueno, esta de Iván es icónica. Esta es una fotografía con un tono intimista muy, muy fuerte y que nos cuenta muchísimas cosas de nosotros mismos. Esta es de Belén Barón. ¿Alguna tuya? Sí, ¿no? Sí, no sé si estará por ahí, pero bueno, esta es de Pedro Carrillo, se llama Titula Cenicienta. No sé, es bastante recurrente el tema. Esta es la mía. Esta es la tuya. Se llama El Paco Móvil. Bueno, y es una foto encontrada, pero también tiene una magia especial porque esta fotografía capta justo el momento en que una fotografía instantánea se convierte precisamente en un retrato porque los fotografiados se dan cuenta de que están siendo fotografiados y de pronto esa cara de sorpresa es lo que le da ese toque mágico a la foto. Ese carromato, se quiera llamar. Bueno, un total de cuánto, en la colección, cuando pusisteis en el Museo de Almería eran 25 fotos, ¿sí? En esta sala, la de La Guajira, que es un poco más pequeña. En esta sala se han podido montar 20, pero estamos representados los 15. Vale, participantes. Estupendo. ¿Hay alguna suya, Inmaculada? No. ¿En esta no? No, en esta no. Bueno, para la próxima, quizás. Para, ¿no?, la próxima. Yo quisiera nombrarlos, por lo menos los de esta. Esos nombres que hay ahí. Está el de Belén Barón, Paco Carmona, Pedro Carrillo, Ana Cayuela, Francisco del Águila, Juan Luis del Olmo, Albert Engel, o más o menos pronunciado, sí. Susana Enríquez, Marisol González Tornel, Pepe Jiménez, aquí presente. Iván López, Amable Marín, Tara Mateu, Francisco José Molero y María Dolores Triviño. El 5 de octubre, que es viernes, a las 8:30, en La Guajira, la inauguración de esta exposición de fotografía social. Se han iniciado también, Inmaculada, unas charlas, el pasado viernes, sí, sí, en la Galería Alfareros, con una fotógrafa también dentro del colectivo, Elena Pedrosa, para hablar de la mujer dentro de la fotografía, ¿no? Mujer y fotografía es como se titula un ciclo de charlas, coloquio, que hemos organizado y que se va a desarrollar a lo largo de todo el trimestre. Y empezó el jueves pasado la primera con Elena Pedrosa, que habló sobre, bueno, su proyecto, que es Mirando hacia afuera, y luego va a continuarse con otras tres más. El próximo día 18 de este mes tenemos la de Isabel Aranda, y luego en el mes de noviembre va a haber dos charlas, charlas con los más, sí. Una por Jean Chevalier, que es una fotógrafa suiza, pero que está afincada aquí en Almería, bueno, desde los 90, ha trabajado mucho en Almería, ha hecho publicaciones de las calas de Almería, en fin, que está muy vinculada con nuestra tierra. Y luego ya la última, que es de Estela García, que será también, estas son en noviembre, una el 26 y otra el 29, si no correcto, me equivoco. Y luego ya en diciembre lo que pretendemos es que haya una mesa, vamos, pretendemos, va a haber, ¿qué se va a hacer?, una mesa, sí, sí, redonda con las cuatro fotógrafas que han intervenido en este ciclo y luego pues con un coloquio como es natural. ¿Esa es la fecha todavía? Sí, creo que estaba ya cerrada, era el 13 de diciembre. Ah, pues ya la sabemos, yo esa no la tenía todavía. Bueno, todas estas charlas se van a desarrollar, o se están desarrollando, puesto que ya han empezado, en el espacio que tiene la Diputación de Almería, la Galería Alfarero. Y bueno, pues desde aquí también reiterar a la Diputación nuestro agradecimiento, como lo decimos, que nos está dejando
ensalzar y poner en valor la fotografía hecha por las mujeres, que hay muy buenas fotógrafas en esta tierra, Inmaculada. Sí, yo creo que ya vamos remontando en este campo como vamos remontando en otros muchos campos y estamos ya presentes. Antes le preguntaba al principio, aunque sea de forma aficionada, que cómo lo hace, pero ¿cuánto tiempo, cuántos años lleva haciendo fotografía? Muy, muy poco. Bueno, muy poco es lo que para mí en el conjunto de mi vida. ¿Cuántos son pocos? Pues yo creo que son 4 o 5 años los que podemos llevar, porque sí. Digo, como empezamos, nos mantenemos en el grupo, pues prácticamente todos los que empezamos en el ESMA con Carlos de Paz. Con Carlos de Paz. Y yo creo que fue, pues eso, si no hace 4 o 5 años. Buen maestro, amigo. Y yo Carlos. Antes no había tocado una cámara. Nada. Nada. Bueno, las fotos que sí, me hace de familia, a los hijos, tal, la cuando, cosita, ¿no? O sea, es su cumpleaños, pero bueno, eso no sí, es. Pero esto hacer, de colgarse la cámara eso y salir. No hacer fotos, y salir a, eso de salir y ya empezar a la naturaleza, a medir, que es lo que le gusta hacer fotografía, eso y, lo había hecho antes. Eso. Pero bueno. Eso es un paso importante, ¿eh? Sí. Pues, ya lo creo que sí. Eso es, yo creo que el fotógrafo no es. Conocimientos básicos de la fotografía y iniciarte y. Claro, realmente la técnica fotográfica se aprende como todo lo que es un trabajo manual trabajándola. Haciendo fotos. Pero el fotógrafo tiene que tener una componente personal y humana muy importante. Decía André Kertész, que es un fantástico fotógrafo, que no basta con mirar, hay que sentir la fotografía. Es una frase fantástica porque la verdad es que cuando hoy más que nunca se hacen muchísimas fotografías, pero son fotografías que no tienen alma, no tienen nada. No que, cuentan, no, que no dicen sin nada. Reflexión. El buen fotógrafo es el que es capaz de, a través de la cámara, transmitir una emoción, contarnos algo con lo que está haciendo. Claro. Y eso no se aprende, eso se lleva o no se lleva, no sé. En el fotoperiodismo eso es muy importante. Hay veces que la portada de periódicos, ya sean locales o de tirada nacional, la fotografía en muchas ocasiones dice muchas más cosas que el titular de portada, ¿no? Claro. Fotografías que, incluso sin ningún pie de foto, están lanzando un mensaje, fotografías muy buenas. Muy claro, hay una parte que está en la fotografía, lógicamente, porque tiene toda la imagen tiene un carácter denotativo, que es la propia imagen la que habla, pero también tiene una parte connotativa, que es la que nosotros podemos extraer de eso que estamos viendo, y eso ya forma parte de cada una, de cada persona, de la forma de entender y ver que tiene cada persona. Y eso es quizás lo más interesante que tiene la fotografía, que es capaz de conmovernos y es capaz de hacernos pensar. A mí me encanta el blanco y negro, Inmaculada. No, a mí también me gusta. Es que en naturaleza también el color claro, es. Claro, la naturaleza dice mucho el color. Hay fotografías magníficas de naturaleza. ¿Por dónde? Muy anseladas, por ejemplo, claro, sin ir más lejos, claro, ni más grandioso. Cerca, ¿no? ¿Por dónde se suele mover cuando sale a la naturaleza a hacer fotografía? A ver, yo normalmente aquí en Almería, por toda la ciudad. Me encanta el paseo marítimo, me encanta el mar, sí, pero de todas maneras, y luego por los pueblos, y no desaprovecho ninguna ocasión que se me presenta. Y luego pues los viajes, evidentemente. ¿Qué cámara trabaja? ¿Qué cámara tiene? ¿No? Pues vamos a ver, eso es más complicado. Bueno, porque tengo varía. Tres. Porque, varía, claro. Porque tengo la reflex, que como yo digo, la buena. Pero esa es que pesa mucho, esa en los viajes es totalmente prohibido. Y luego compré una sin espejo que son también buenas, pero pesan menos. Y luego siempre voy con la compacta. Mi bolso y la compacta no se separan nunca. Y al final termino haciendo fotos. Y al con final el termino haciendo. No, no, con el móvil no, nunca. Con la compacta. Al final siempre hago las fotos con la compacta. Pero bueno, cuando salimos a hacer fotos, entonces sí lleva. Los fotógrafos ya se han aficionado a profesionales, habría que preguntárselo a Carlos de Paz, por ejemplo, ¿no? ¿Soy un tanto reacios a utilizar el móvil para hacer fotografía? No, que va. El problema del móvil simplemente es que, bueno, que no te permite controlar ciertos parámetros de la foto, y entonces el que está acostumbrado a trabajar con cámaras que sí te permiten conseguir un grado de control sobre la imagen importante, lo echamos mucho de menos en el móvil. Pero en los móviles que hay, la mayoría de los móviles que ya hay incorporados en las cámaras, o sea, las cámaras que ya hay incorporadas en la mayoría de los móviles, algunos dan una calidad impresionante. Y los que están. Y están llegando modelos. Y los que aparecerán, ¿no? Porque vamos a un ritmo vertiginoso. Bueno, un colectivo de desencuadre que ni siquiera habéis soplado la primera vela todavía, porque sí, ¿no? Presentaste la Sociedad Almeriense. Prácticamente a primeros de año, bueno, a final de marzo, más o menos. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo va? ¿Los primeros meses? Hombre, yo tengo una sensación de vértigo porque cuando miras en la página web el apartado de actividades, parece que ha pasado ya muchísimo tiempo, cuando en realidad han pasado 6 o 7 meses, pero hemos desarrollado una cantidad de cosas ya importantes. Estamos ya creciendo también. Efectivamente. Que,
Ah, sigamos. ¿Cuántos estáis ahora mismo? Ahora mismo estamos de 40. No, ya hemos superado ya los 40. Más de 40. Ya estamos 50, sí, sí. Bueno, pues y no sé si alguno más de 50. Y eso en 6 meses de vida que tiene el colectivo. Por 51. Así que cuando pase algún añito que otro ya veremos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver si seguimos así. Inmaculada, esos experimentos me gustaría verlos yo, bueno, y compartirlos con la gente en casa. Pero no, si te le parece mucha bien. Ilusión. Bueno, mujer, quién sabe, lo vimos un gran descubrimiento esto, ¿no? Pero nos vemos, sí, nos vemos, sí, otro yo día. Quedo ¿vale? emplazada a eso. Bueno, es recordar que este viernes 5 de octubre, 8:30, en la sala que tiene la Guajira, a los pies de la Alcazaba, este colectivo de Desencuadre, la exposición de fotografía social. Gracias, Pepe. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Antes le comentaba que es una calle que transitamos, yo creo que a diario prácticamente, que lleva el nombre de un tenor almeriense y que se le rinde homenaje esta tarde en un acto que ha organizado el Instituto de Estudios Almerienses con motivo del 150 aniversario de su fallecimiento. Hablamos de Luis Iribarne, de la calle del tenor Iribarne. Ahora sí le suena, ¿verdad? Bueno, por conocer un poco, recordar quién fue este señor. Juan Domínguez, adelante cuando quieras, cuéntanos. Sí, efectivamente, Joaquín, el Instituto de Estudios Almerienses rinde homenaje al tenor almeriense Luis Iribarne con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Yo, que siempre se me han dado mal las matemáticas, me parece que viene a salir allá por el año 1868 la fecha de nacimiento. Y por tal motivo, pues se va a impartir esta tarde una conferencia, posteriormente habrá una actuación. Y el señor Rubén Gutiérrez es quien va a hablar junto a Antonio Sevillano del personaje de esta tarde. Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien, siempre muy agradable aquí de estar con la audiencia de Inter Almería. Y sí, vamos a hacer un recuerdo a este insigne almeriense en su 150 aniversario. Y para el que no lo sepa, poco más podemos decir que era el Bisbal de la época. Se nos fue joven de Almería a Madrid a estudiar y luego ya hizo una carrera por toda Europa, también cruzó el océano. Y era una persona bastante demandada. No era el gran divo del momento, pero bueno, para lo que era el momento y haber nacido en Almería y estudiar aquí, empezar su inicio aquí, pues sí está considerado un gran intérprete operístico, un gran tenor. Triste y desgraciadamente personaje insigne de la sociedad almeriense. Les conocemos a veces, la mayoría, calle Tenor Iribarne. ¿Y poco más? Sí, de hecho muchas veces le llamamos la calle de los aljibes, la calle del taranto, la calle... Dice Tenor Iribarne y la gente se queda un poco, y además se obvia el nombre del propio de Luis. Creo que, ¿no?, tenía que ser Tenor Luis Iribarne. Tenor Luis Iribarne, sí, debería haberse llamado, yo creo que en honor a... Pero bueno, como en el mundillo se le conoce muchas veces por los apellidos, ¿no? Muchas veces como Pavarotti, ¿no? Decimos Pavarotti, pues no creemos que es Luchano, ¿no? Plácido Domingo es distinto, ¿no? Igual si por el nombre lo conocen, pero en este caso por el Tenor Iribarne. Entiendo que en esta conferencia de esta tarde lo que va a hacer prácticamente es un recorrido de su biografía desde su nacimiento hasta su muerte. Bueno, lo va a hacer Antonio Sevillano. Ven acá, Antonio, ven para acá, que acaba de llegar. Mira, se ha tumbado ahí en vez de decir... Está el hombre que tiene... Está con lumbargia. Ponte aquí a mi derecha, Antonio. Decía que más o menos vaya a hacer un recorrido de su biografía, ¿no? Sí, Antonio lo va a ilustrar. También se editó un libro de Carmen Martín hace ya 6, 8 años. El 2010, y bueno, de ahí te has recabado información y Antonio, que es un máquina en la hemeroteca buscando todo lo que es la historia de Almería, pues también nos va a ilustrar todos los detalles. Y bueno, y también Manuel Cerezo, que es el tenor que va a hacer las veces del Luis Iribarne del siglo XXI. Da las canciones que él cantaba. Sí, las arias, las romanzas, también temas de zarzuela y temas populares españoles. Antonio, estamos en el tramo final del programa, vamos apretadísimos de tiempo. Darnos unas pinceladicas de lo más reseñable de la biografía de Luis Iribarne. Pues su nacimiento, como bien ha dicho 1868 en Almería. Sí, el año de la gloriosa, el año que fue convulso para este país, que terminó con la monarquía borbónica, y hasta 1928, que muere en su domicilio en Madrid, en la calle Echegaray. Y mientras en ese recorrido biográfico, lo que sí me interesa destacar, y a donde yo voy a detener con una serie de ilustraciones, los espacios escénicos que él visitó, o personajes, íntimo amigo de él, como fue José Jesús García, que es un director del periódico El Radical, un personaje brillantísimo de Villegas, Enrique Villegas, que fue su primer profesor como pianista y como cantante. Hablar de su madre, de su padre, en realidad pues muy constreñido, porque los protagonistas siempre son los artistas, en este caso el pianista Pablo y... Pablo Mazueco, que está aquí. Y Cerezo. Vente para acá un momentico. Manuel Cerezo, el tenor. Manolo, ¿cómo has preparado sus temas?
Bueno, pues he estudiado un poco las cosas que había cantado, los escenarios por los que había pasado y he visto un poco toda la trayectoria que hacía. La característica de este señor es que tenía una voz tan amplia que podía abarcar la de un gran tenor, la gran ópera, joder, tipo Turandot, tipo, no sé, La Tosca, incluso óperas un poquito más minimalistas como Romeo y Julieta. O sea, la característica principal de este voz es que podía abarcar muchísimo, muchísimo sobre el repertorio. Entonces he preparado pues eso. ¿Cuántos temas? 8, 10, hasta 11 temas. ¿Hay muchos días de ensayo con el amigo Pablo Mazueco? Pues que entre Pablo y yo existe una amistad, existe, somos colaboradores constantes, hemos ya dado varios conciertos y no tenemos ningún problema, basta que nos miremos y ya sabemos, nos entendemos y lo entendemos a él también, a Eddie Barney. Por lo mejor el cierre musical para que la gente se pueda hacer una idea de cómo era la música de Luis Iribarne. Sí, ¿no? Porque se supone que hay alguna grabación, pero desgraciadamente no conocemos la voz real de Luis Iribarne, no la conocemos. Tenemos documentos sonoros. Se supone, ahí hay indicios de que hay, sería interesante encontrarlo, ¿no? Pese a si lo encontramos. Que la van a hacer ese decir que hay. Sí, vamos a ver lo que sale, sí. Muchas gracias. Antonio Mejorarse, hijo de mi vida. Antonio, Rubén Gutiérrez y aquí el tenor que va a estar acompañado esta tarde. Como decíamos, para Pablo Mazuecos, todo ello, no lo he dicho, en el Aula de Cultura de Unicaja, con motivo del 150 aniversario del nacimiento, que no de su muerte, del nacimiento del tenor almeriense Luis Iribarne. Así es, gracias a los cuatro por atendernos. Merecido homenaje. Bueno, con música terminamos. Va a estar en la Sala Manchester esta semana, el sábado 7 de octubre, a partir de las 10, un gallego que se llama Andrés Suárez, que está de gira para presentar sus últimas canciones, su último trabajo. Esta es una de las canciones, tal vez te acuerdes de mí. Mañana más, 6:30. Hasta mañana. Mis manos, ni mi forma de reír. Tal vez te acuerdes de mí cuando a una niña le cantes las melodías que os hacía sin guitarra en el jardín. Cuando ya no puedas más de tanto amor sin escalera, cuando busques piso a medias y colchón, y cuando no quieras dormir por ver dormir a tu pareja, quizá me entiendas.